Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend weiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch nur nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braucht unser Tanzen im Schund hinterhin. Ob stürmt oder schreit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend weiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch so nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braucht unser Tanzen den Sturm hinterhin. Ob stürmt oder scheint, ob die Sonne uns lacht, der Tag geht. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend weiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch ayer, si tenía tiempo por la mañana, retomaba o intentaba retomar la campaña de hacia Stalingrado que tenía con el Decisive Campaign Sky Blue. Y a ver si me acuerdo de cómo iba esto, esa es otra. Porque creo que la última vez que lo jugué fue hace 6 meses, o sea que. Me parece que tengo el OS bien puesto para que capture. Creo que sí.
que la noticia era el lanzador del juego, que ha sacado ya el Combat Vision, Jack Force 2, Matrix Game. Parece que verse. No, espera, ¿cómo? Porque se está viendo dos veces. A ver, un momento. Captura juego. Ahora. Vale, no sé por qué. Se está viendo dos veces. Vamos a ver. Supongo yo que lo dejé aquí, 33, que se me iba a... si me acuerdo de la situación. Vale, aquí había ya más o menos abierto brecha en la zona de Voronezh. Lo que ocurre es que llegar aquí no hay ningún objetivo. Tal vez llegar aquí al río Bichhug, para establecer una zona de defensa. Lo que sí creo que tenía intención era de utilizar las fuerzas del primer cuerpo Panzer para lanzar una ofensiva hasta aquí, hasta Ostrogozh o Davidovkoa, Kao, para intentar cerrar. O sea, embolsar a estas unidades que hay aquí, pero creo que la IA ya se lo estaba oliendo y estaba empezando a mover unidades fuera de esta zona. Este saliente. Después por aquí en el centro tengo aquí un objetivo que me impuso el alto mando. Que era tomar a Rovenku, que solo por un puntito de prestigio. Y creo que estaba a punto de cumplirse. O sea que no llego ahí ni de coña porque está la cosa bastante parada. He movido ahí al ejército... al sexto ejército rumano. Pero claro, tampoco quiero desgastarlo mucho. Porque si no, si sufren muchas bajas, baja la moral. El espíritu combativo. También la cosa estaba más o menos parada en esta zona, sobre todo porque está aquí es el Donetsk. Claro, aquí cruzar el Donetsk es Donetsk o Donetsk o Donetsk. Claro que están aquí las unidades además en montaña baja, en terreno montañoso. La verdad es que entre el río y la zona montañosa o la zona boscosa tienen bastante defensa. Y no... ahí intentar entrar por ahí, mal. Y después está aquí por esta zona. Que digamos sería la zona... para ir hacia Stalingrado. Que sí que estaba el frente bastante roto. Porque aquí había conseguido embolsar dos ejércitos.
bastantes unidades. Y claro, está aquí intentando los soviéticos intentando poner una línea defensiva, pero en fin, en principio parece bastante débil. Lo malo es eso, que estoy utilizando las unidades acorazadas para mantener la línea. Y hasta que no consiga destruir esta bolsa de aquí, que no le quedará mucho. No podré mover las unidades de infantería e intentar romper con la divisiones Panzer motorizadas. Y por aquí en Rostov, que también está el frente bastante roto, aquí me habían impuesto a tomar aquí Krasnodar. Pero claro, aquí al sur de Rostov, a pesar de que he volado los puentes, o sea, volaron con los combates, han estado atacando bastante dureza. Se puede ver que aquí los soviéticos tienen muchas unidades. Aquí incluso tienen una unidad de Katyushkas, lo que me lleva a pensar que una de dos o van a atacar aquí a la 73 División de Infantería o van a atacar aquí. Tengo un regimiento de la misma. Eso, como decía, tenía aquí a un regimiento de la Viking. Que ya me atacaron con bastante dureza. No sé si voy a esta unidad. O una de la estandarte. Que me la dejaron ya directamente para comunidad de a pie. Bueno, prácticamente perdió casi todos los vehículos que tenía. Húngara. Está aquí, hay mucho río, mucha zona pantanosa. No sé. Si consiguiera mejor entrar por aquí en vez de ir directamente a Stalingrado, bajar por aquí por el sur. Claro. Bueno, tengo 35 puntos políticos, no me voy a gastar ninguna carta de refuerzos, porque ya las he ido gastando mucho, o sea, he ido gastando muchas cartas y a medida que vas pidiendo van aumentando de precio y ahora mismo... Si tenía era el cuerpo de este, sí, este lo creé nuevo. El 61 cuerpo. Te lo creé de nuevo. Y tiene todavía muy pocos oficiales. Está a un 33% de rendimiento del oficial. Tengo un poco. Sí, lo tengo puesto como prioritario. Y cometí un error, que fue. Pedir una carta de oficiales, gastar una carta de oficiales para llamar a unidades de oficialidad antes de asignarle unidades a este cuerpo. Claro, la IA al ver que no necesitaba oficiales porque no tenía unidades al mando, le mandó solamente 100. Y el resto supongo que lo repartió por otras unidades, otros cuerpos, otros... cuarteles generales. Vale, pues a ver. Otra cosa que sí es que no utilizaba mucho la fuerza aérea.
porque los rusos en algún punto tenían concentrado... Ups. No sé, algo he hecho mal. Voy a cargar otra vez por si acaso. Decía que los soviéticos tenían cazas, casi todas sus unidades de caza, concentradas en un punto, ahora no recuerdo cuál era. De forma que si llevaba operaciones aéreas en la zona, me daban una paliza. Vale, pues empecemos. A ver, pero vamos a empezar por aquí, por la zona de Polonés. Aquí tengo una unidad que está muy atrinchada, pero tiene poca preparación. Este tiene todavía bastante moral. Sí, ha subido, como ha subido la, digamos, la, los puntos de reconocimiento que tengo ahí en la ciudad, veo que tiene más moral de la que en principio parecía. La unidad de la guardia sí es una división de infantería. Ya con el ataque aéreo a 546 de reconocimiento, lo que parece que la cosa ya no va más. Vale, pues voy a intentar un ataque, a ver. ...102 contra 41. Bonus de ataque concéntrico de 39% y divisional del 20%. Vale, uno se ha entrado en pánico y ahora ya se ha rendido y otra se destruirá. Suya, mientras que ataco por aquí, pero eso me obligaría a dejar toda esta zona descubierta. Y ni siquiera estoy seguro de si por aquí hay unidades. Estas unidades a hacer un reconocimiento.
este cruce de caminos, por ejemplo. Vale, 100 y pico, o sea que en principio puedo fiarme de que por aquí no haya unidades enemigas. Unidades y voy a bombardear. La gente tiene muy... Este regimiento de la 88 está muy dañado. Y estas unidades de tanques, no sé si atacarlas con... o intentar atacarlas con unidades aéreas. Por accidente. Sí. Por accidente. Joder. He destruido un puente. ¿Qué puente quedaba? Ah, vale, este de aquí.
había una unidad antiaérea cerca. He perdido un Stuka. Sí, por antiaéreos. Vamos que me sobre los Stuka. Bueno, deja estas unidades tocadas, por si acaso intentan un ataque aquí, a la ciudad. Hasta el regimiento del 88, está bastante dañado. Vino el cuartel general de esta unidad. Thank you.
Sí, los tenía aquí todos concentrados para intentar un ataque por aquí. Pero aquí también han concentrado bastantes unidades. Bastante tocada. Pero claro. Estos regimientos de la 55 tienen 49 solo. Cual no es bueno, porque ya me llegan muy pocos refuerzos. Primero he conseguido que uno entre en pánico y los otros se retiraran. ¿No crees que entra en pánico se rinde? No. Vale, más o menos he abierto brecha. Ahora entonces la cuestión es colarse por aquí. Bueno, dos destruidas. Tercera autorizada. Vamos para ir abriendo brecha. Espero a ver si la IA mueve unidades de esta zona. Esta zona que para ir a reforzar ahí la brecha esa y puedo avanzar un poco, pero bueno. Aquí en el centro.
podría utilizar artillería pesada para bombardear esta ciudad. Pero los empleados son días muy... están muy bien de preparación. Y aquí tengo a las unidades rumanas, que tampoco quiero... Acabo de deshacerme de este... esta cabeza de puente. Estaría bastante bien. Destruyendo estas bolsas, porque llevan varios turnos aquí aisladas, o sea que deben de quedarle ya justo. El ejército rumano.
motorizada, la 60 división motorizada, defendiendo esta zona, tenía que tener aquí una unidad de infantería. De aquí a la 60 motorizada. Un regimiento de la 14ª está bastante tocado. Panzer, otra unidad de Panzer 4. Uf, esta está hecha por... voy a poner en prioritario. Porque... otros regimientos no. Están bastante bien.
pero el regimiento, digamos, acorazado de la 14ª está... Está básicamente al 50% de sus fuerzas. Luego de la 107 va a sufrir bajas, sí, sí. Italianos. La baja italiana les va a bajar el espíritu combativo. Que no creo que vayan a llegar muchos de recambio. Este cuerpo de tanques parece nuevo. Porque ahora a los rusos les va a llegar mucho cuerpo de tanques y mucho cuerpo de caballería y...
empieza aquí a mover un poco las cosas. Voy a tener que mover aquí todas las unidades italianas y estas rumanas. E intentar mover estas unidades acorazadas y motorizadas para aquí, hacia el sur. Para ir abriendo camino hacia Stalingrado. Forma de rodear Rostov, intentar pillar a todas las unidades sería coger, tomar Bagalevskaya. Pero claro, habría que pasar por aquí, Konstantinskaya, por aquí, cruzar todos estos ríos e ir por aquí. A ver si puedo pedir más unidades de emergencia para que me sirvan de... Sí, bueno. Dos unidades de emergencia han salido. Vale, pues... Bueno, más o menos las voy metiendo donde puedan ser... Evitar... que salgan partisanos y demás. Varias ciudades. Aquí, en Poros y Logrado. Pues aquí estoy a Rostov. Creo que en Rostov va a haber combate, sí o sí. Aquí en Voronezh creo que no había ninguna unidad. No. Ah, pero no puedo transferirla porque no llega. No llega el ferrocarril. O si llega, no, no está todavía convertido. Bueno, no, en principio tendría que poder llegar. Ah, no, no le da falta. Aquí, un turno y dos turnos. Aquí, Stalino, falta una. Tengo ahí una unidad.
calidad de Never Warfare, pero vamos, eso hay que moverla hacia el frente ya. Y a ver qué pasa, creo que no se me ha olvidado nada. Más o menos. Están moviendo unidades hacia el norte, por lo que veo. Sí, voy a intentar tapar la brecha que he hecho ahí. Claro, está intentando también salir de ahí. Parecido partisano, por lo que veo. Vale, un ataque ahí de artillería, o sea, iban a atacar. Pero ha conseguido resistir. Creo que he perdido cazas, a ver cuántos han perdido ellos. Vale, creo que han salido dos unidades de partisanos. Primero a ver la batalla. Aquí estaría.
Primero nos han bombardeado. No hemos perdido nada. Luego han atacado con la fuerza aérea. Y más o menos ha quedado un empate. He perdido 5 aviones, 5 F-109E. Se han perdido 5 Polikarpov U-2 y 5 Jaks U-1. Antes les hacía bastante más daño. Pero es que tampoco es que hayan salido muchos aviones míos. Digo solamente los BF-109. Bueno, y FV-190. Y más BF-109F. Los italianos también han salido. Salió una batalla aérea bastante grande, ha habido muy pocas bajas. Y después el ataque a tierra, que he perdido 50 camiones, 30 semiorugas. ¿Esto era una unidad de las SS o corazada de la Horda? Ya se han perdido 300 ingenieros, 10 T-34 y 5 T-60. O sea, yo he perdido bastante más que ellos. Hemos resistido, pero... sí. Una unidad de la Levy Standarte que otra vez ha perdido tantos camiones y tantos orugas que ahora es una unidad a pie. Partisanos. El tiempo, bien. Situación estratégica. 10. Ha llegado un oficial italiano. El tomando sigue considerando que estamos en la mejor de las situaciones. Bueno, ha aumentado un puntito. Si va cada turno, si no tienen muchas bajas, sube un punto. El espíritu combativo están ya 80, 83, 81. Bueno, no está mal. Mientras más alto sea el espíritu, más refuerzos llegarán. Ya, refuerzos. 300, solo 300 de infantería. 100 de oficiales, 100 de infantería del SS, 5 Panzer 2F. Todavía me llegan Panzer 2. 10 Panzer 3J. 5, pero es solamente una unidad, porque cada unidad son 5 unidades. O sea que es una unidad de Panzer 2, 2 de Panzer 3J. Una de Panzer 3N, 5 de artillería, antitanques, aéreos, bombarderos, transporte, los cientos de infantería rumana, los cientos de ingenieros rumanos, 100 de italianos, oficiales, o sea, 100 que es uno, porque cada infantería 100 es una unidad. Mira, me han llegado 2 unidades de Gewehrsjäger, o sea, de tropas de montaña, que son las 2 que he perdido. Combustible que no falta, por ahora no tengo problemas de combustible. Está Stalingrado antes del 12 de agosto. Estamos a 17 de julio, o sea, tengo menos de un mes. Krasnodar. Bueno, mantener. No, tomar Krasnodar. Antes del 25 de julio. Y tomar Rubenku antes del... Krasnodar el 25 de julio.
voy a perder esos 8 puntos de prestigio de los tiros sí o sí. Y ya tenía que tomar el Robenku y no lo voy a poder tomar, o sea que voy a perder otro punto de prestigio. Nivel de refuerzo, una división rumana. Vale, tengo 70 puntos, quería ahorrar. Pero en vista de la situación creo que voy a tener que gastar en transportes de las SS. Estoy gastando el anterior turno que también tuve que pedir. Pero bueno, antes de hacer nada. Eso, están aquí formando una unidad defensiva, por lo que veo. Lo bueno es que sacan unidades del sur de Rostov, aunque no les falta. Aquí también, mira, aquí tienen Katyuska, o sea que van a lanzar aquí un ataque, los están preparando para lanzar aquí un ataque. Aquí sí que poco están despejando, porque están mandando unidades al norte. Aquí, supongo yo que para tapar. Este saliente que he hecho, o sea, está penetración. Están haciendo más o menos lo mismo. Aquí han seguido las unidades de partisanos. Juraría que había salido otra al sur. Pero no, me lo habrá parecido. Tengo aquí cerca una división de seguridad. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a ir jugando, haciendo transmisiones de un turno por un turno. Pero aquí ya había movido... No, aquí he movido ingenieros, ¿no? Que aquí las unidades... Ah, claro, que las unidades que estaban aquí se han ido. Son las que había bombardeado antes. Vale. Pues nada, seguiremos yendo hacia aquí. Al sur, o sea, posiblemente aquí llegar a intentar llegar a, bueno, sería más bien aquí a Davidovka. Se llama Davidovka, porque a lo mejor intentar llegar aquí a Svoldova sería demasiado ambicioso. Que nada, porque todos me obligarían a tomar Ostogros, cruzar hacia aquí, y no, ya prefiero intentar meter aquí, mantener todas estas unidades. Y por aquí, pues eso. Bueno, sería mejor intentar avanzar con la división rápida eslovaca. Porque están muy... He perdido muchos tanques, muchos carros de combate, y a lo mejor intentar... Es que estas unidades tienen pinta de ser unidades recién llegadas.
poblada. Lo dicho, un tornito y pa' casa. Ya ves, y así, aunque sea turno a turno, voy avanzando. Pero ya digo, los 8 puntos de prestigio de... los voy a perder, o sea, voy a perder 9 puntos de prestigio. Tengo 48, tengo de sobra. Pero claro, tras no... claro, ya no me van a obligar a tomarlo sí o sí, así va a salir cuando falle, no me lo van a volver a mandar otra vez. Igual que Stalingrado. Creo que el juego funciona así, Stalingrado y Krasnoyarsk son los últimos puntos ofensivos de la campaña. Después te piden mantenerlos. ¿Has estado aquí? Ah, reiniciar la actualización de Steam. Pues nada, lo dicho, lo voy a dejar por aquí. Ya continuaré mañana, jugaré otro turnillo. A lo mejor esta tarde, depende. Pues nada, gente. Si hay alguien por ahí el chat, que lo dudo siendo un viernes por la mañana. Aquí como es festivo local, pues sí que estoy aquí. Pero dudo yo que haya mucha gente por ahí viendo esto. Pero nada, si lo hay, nos vemos. Hasta luego. Stimmt die Gäste.